buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en este importante momento. Hoy les voy a hacer dos convocatorias. La primera tiene que ver con la enorme preocupación, siento que comparto con la mayoría de los argentinos, alrededor de los hechos que vienen sucediendo en nuestro país y que se han ido agravando en los últimos meses. Empezando por el que vivimos el último fin de semana, donde se bloqueó la salida de dos importantes periódicos, impidiendo la libertad de prensa, expresión, difusión, y peor, el espantoso silencio del gobierno nacional y la inacción frente a la orden judicial. Esto es coherente con la misma inacción que tuvimos sobre órdenes de desalojo desde el indoamericano para acá sucesivas veces. Como también ver a Moreno persiguiendo a aquellos que quieren decir la verdad sobre la inflación que quieren ocultar y que todos sufrimos. O con medios estatales, medios de comunicación que son utilizados, Fútbol para Todos, para hacer campaña proselitista a favor del oficialismo en forma grotesca, y lo que es peor aún, se utilizan para agredir, descalificar a todo periodista político que piense distinto al gobierno. Y también más, desde el Estado hostigando a cualquier periodista, político, empresario, ciudadano que exprese algo distinto. Esto me lleva a pensar claramente que estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83, con una cultura de la agresión, de la intolerancia, de la prepotencia, totalmente alejada de la cultura del diálogo, de la convivencia, de la armonía, que tan buenos resultados le dio a países cercanos al nuestro, como pueden ser España, Colombia, Chile, Brasil. Y justamente, principios de convivencia que tienen como respuesta e imagen lo que lamentablemente sucede a los hermanos de Venezuela. Con lo cual, hoy quiero hacer un llamado a todos los argentinos, a los intelectuales, a los trabajadores, a los políticos, a los agentes sociales, a que juntos trabajemos para defender los valores democráticos en los cuales podemos construir un mejor futuro. Sé que desde la oposición hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar en conjunto en el Congreso, en medidas comunes, más allá de las diferencias. Pero todavía falta más. El momento que vive la Argentina y la necesidad de defender este futuro frente a una presidenta que nos dice que esta es una Argentina feliz, que con lo que deviene del crecimiento del mundo asiático y la soja alcanza, y que esto es lo mejor que podemos vivir, tenemos la obligación de asegurar que la gente realmente vive mejor. Pero que esta persecución que reciben algunos hoy, la recibirán otros mañana. Y las libertades no se pierden de un día para el otro. Se las pierden un poquito cada día. Y si realmente no nos damos cuenta que esas son las razones por las cuales la inseguridad avanza y no nos sentimos seguros ni en la calle ni en casa, o la inflación destruye nuestro salario, o cada día se viaja peor, estaremos errando el camino del progreso. La Argentina tiene una gigantesca oportunidad. Se le da al mundo que crece y que necesita de la Argentina y de los argentinos y del trabajo de los argentinos. Pero por eso, hoy convoco a toda la oposición a que nos reunamos buscando coincidir, buscando generar un espacio que vuelva la esperanza y la tranquilidad a esa mayoría de los argentinos que quiere un cambio. Sin perder lo que tenemos, consiguiendo, insisto,
una mejor calidad de vida, vivir mejor, estar más tranquilos, convivir de otra manera. Para eso, por supuesto, hay que demostrar el amor por nuestro país. Hay que tener generosidad. Hay que desprenderse de las pequeñas miserias y sentarse a generar este espacio que le garantice el futuro a nuestros hijos. El segundo tema por el cual estamos aquí, segunda convocatoria, es a elecciones a jefe de gobierno y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para las cuales les propongo el 10 de julio y 31 de julio. Esta fecha respeta el espíritu que siempre han tenido las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que es generar un espacio separado, diferente, para poder debatir los temas específicos de la Ciudad de Buenos Aires. En nosotros van a encontrar, por supuesto, la vocación de dar un debate de calidad, un debate con altura acerca de cuáles son las mejores propuestas, las mejores soluciones para una ciudad como Buenos Aires, que es siempre dinámica y que siempre aspira a evolucionar. A la vez, le vamos a pedir a nuestros legisladores y a los legisladores de la oposición que se reúnan y que traten de simplificar el calendario electoral, unificando comunas con la elección a jefe de gobierno, para así simplificar la vida de la gente, no entrar en gastos innecesarios y realmente dar un ejemplo de pragmatismo e inteligencia. Bueno, sobre otros detalles seguiremos hablando, porque bueno, acá arranca un proceso electoral, tendremos más días para seguir en comunicación. Yo quería transmitir estas dos convocatorias sinceras que tienen que ver con el futuro de la ciudad, y más importante todavía, el futuro de todos los argentinos. Muchas gracias. Yeah.